¿Y qué pasa, galería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a continuar con la historia de este juego. Y más o menos he pensado ya cómo dirigir, digamos, la serie. Vamos a jugar, bueno, ya hemos jugado, de hecho, el capítulo 1 en la primera saga, la saga de los Saiyans. Y ya de la saga de los Saiyans hemos sacado varias líneas alternativas, ¿vale? Varios universos paralelos. Entonces, vamos a jugar. En lugar de ir jugando cada saga con todos los universos, para no estar mezclando todo el rato, vamos a ir jugando la saga original y ya luego haremos la saga en la que Goku se transforma en Super Saiyan y luego haremos la saga en la que todos se enfrentan a Raditz y a Vegeta. Y así vamos a ir haciendo con todos. Y luego aparte, bueno, hemos visto ya que tanto Piccolo como Vegeta de momento no tienen ninguna línea alternativa, ¿vale? Entonces vamos a continuar con la historia original. Y vamos a hacer ahora la saga de Namek desde el punto de vista de Piccolo. O no necesariamente. Podríamos hacerlo desde el punto de vista de Goku. Podríamos hacer toda la historia desde el punto de vista de Goku. Y luego toda la historia de... Sí. Vamos a hacerlo así. Sí, venga, va. Vamos a hacerlo así. Sí, hagámoslo así. Ya está. Ya he encontrado la forma en que vamos a desarrollar todo esto, ¿vale? Ya hemos visto parte de la saga de Namek con Vegeta. Pero bueno, vamos a hacer ahora la parte de Goku. Vale, desde el momento en el que muere. En cuanto Son Goku, tras su muerte en el combate contra Vegeta, Kami le prepara un entrenamiento bajo la supervisión de Kaito. Son Goku entrenado con sus compañeros y luchado contra otros Saiyans para ser más fuerte. En unos pocos días llega hasta Kaito. Mientras en la Tierra, Piccolo está preocupado por cómo Vegeta menciona que él es Namekiano y decide ir a... Espérate. Sal de aquí, que esto es una de las líneas alternativas, que están en la original. Para. Vamos a... línea original, por favor, ábreme mapa. Codo con codo. ¿Esta es la original? No, esta no es la original. No, la original es... esta de aquí, ¿verdad? Es esta de aquí, ¿verdad? Sí, esta es la línea original. Vale, sí, esta es la línea original con Vegeta. Vale. Pues... arco del planeta de Namek. Vamos a por el principio. Supongo que será combate contra Rikum. Ahí es cuando Goku llega a Namek. Cuando ya están enfrentando a la fuerza Ginyu. Guldo ha muerto porque lo matan entre Goku, Krillin y Vegeta. Un mes después de que el grupo se marchara, Son Goku recibe una llamada de auxilio desde Namek. Son Goku se ha recuperado gracias a la semilla Senzu de Yajirobai y se va al planeta Namek en la nave que el padre de Bulma le ha preparado. En la nave Son Goku sigue entrenando. Antes de llegar a Namek, ha superado todos los límites y ha alcanzado un poder que nunca había tenido. Freezer, el emperador del universo, llega al planeta Namek en busca de las bolas de dragón. También llega Vegeta recién recuperado esperando hacerse con las mismas bolas de dragón. Vale, nos muestran cómo Vegeta revienta a Zarbon. Puede que Vegeta haya acabado con los siervos del emperador, pero Freezer no tarda en llamar a sus luchadores de élite, la fuerza Ginyu. Como respuesta, Vegeta se une a Krillin y los demás, pero aún así su combate contra la fuerza Ginyu no es fácil. Son Goku llega justo a tiempo, listo para lucir los resultados de su entrenamiento. Vale, efectivamente vamos a enfrentarnos a Rikum, ¿no? No, no nos vamos a enfrentar porque Goku lo ha matado a un golpe. Esto desde el punto de vista de Vegeta se cuenta de forma diferente, ¿eh? Se dice que Vegeta ayuda a Goku. No, Vegeta no ayuda en absolutamente nada. Bueno, es verdad que, a ver, Rikum está desgastado porque se ha enfrentado a Vegeta y tal, pero es que Goku lo ha matado a un golpe igualmente. Bueno, no lo mata, lo deja inconsciente. Lo mata a Vegeta. Pero mata a un tío inconsciente. Como Nappa. ¿Qué es lo que se llama? No me esperaba para nada esa voz de Barter. Vale. ¿A quién me voy a enfrentar? ¿A Jis o Barter? ¿O a ambos? ¿Me enfrento a ambos? Vale. ¡Ey!
Vamos, no falles. Ah, ha hecho cobertura. Vale, este Goku es diferente al que veníamos utilizando, ¿eh? Porque este Goku es el... es el intermedio. Este Goku debería ser un poco más fuerte. Me podría haber ahorrado eso, sí, tendría que haberle hecho aquí el... el combo. Y ahora sí, ahora sí. Tío, se cura de todas, ¿eh? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, Jis? Dadme vuestra energía. Muévete. No, no reacciona, no reacciona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Uf, buena esquiva, ¿eh? Vale. Venga, va, 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 va. No estamos mal, no estamos mal. Venga, por listo. Vale, vamos a lanzarlo y ahora sí. Activamos el Sparking. Venga, va, 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 va. Hola. Hola, estás muerto. Venga. Uf. Me jode cuando me hace esos bloqueos, ¿eh? Venga, estás tú muy animado. Vale, acabamos con Jis. ¿Sigue el combate esta parte? ¿O qué? Ah, no, no, es solo contra Jis. Bueno, aquí se abre otra línea temporal, parece. No sé si una línea temporal entera o solo una pequeña variación. Otro menos. Son Goku liquida enseguida a dos miembros de la Fuerza Ginyu. El otro logra escapar, pero Son Goku ya ha demostrado de sobra que su entrenamiento ha dado frutos. Son Goku y los demás le cuentan lo de las bolas de dragón, pero antes de que puedan ponerse en marcha, Son Goku detecta un ki muy poderoso que va hacia Uro. Son Goku les dice a los demás que vayan directamente por las bolas de dragón, mientras tanto, se prepara de nuevo. Es hora de que acabe con el Capitán Ginyu. Oye, el que se salva... ¿el que se salva aquí es Barter? ¿Barter no es el que se salva realmente? ¿El que se salva es Jis? Estamos jugando otra historia aquí, ¿eh? Cuando en Dragon Ball todavía había niveles de poder, eso ya quedó muy atrás. やつはサイヤ人なんですよ。ありえんことではない。我々と同じく突然変異で生まれた超天才戦士なんだ。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。このギニュー様の真の力を見せる時が。よし、こっちも行くぞ。Vale, dos para dos, ¿eh? Sí, sí, dos para dos con Vegeta. Pero esta historia no es la original. Venga, esquívame esta si puedes. Venga, esquívame esta si puedes, Ginyu. Vale. Bueno, no, no está mal, no está mal. El de dame vuestra energía, ¿para qué sirve exactamente? ¿Para tirar a Genkidama, güey? A ver, voy a probar la Genkidama. ¿Podrá fallar la Genkidama? A ver, supongo que sí que puede fallar, pero es más difícil que falle esto con Kamehameha, ¿no? Bueno, se la come enterita. Uf, igual no falla, ¿eh? Igual no puede fallar, ¿eh? Vale, no hemos acabado con Ginyu, pero hemos acabado con él muy rápido. Igual eso abre alguna condición, no lo sé. Ojo, se viene el cambio de cuerpo, ¿no? Sí. Ahí está. De repente el Capitán Ginyu empieza a reírse antes de soltar un grito ensordecedor. Al hacerlo activa una técnica con la que puede cambiarse de cuerpo con Son Goku. Ahora que tiene bajo su control el cuerpo de Son Goku, el Capitán Ginyu vuelve a la nave con su subordinado.
Tomoko lo persigue desesperadamente, pero no puede alcanzarlo porque está atrapado en el cuerpo herido del Capitán Ginyu. Cuando llegan los demás, ven a Son Goku luchando contra su propio cuerpo. Aunque nadie lo sepa, Vegeta tiene sus propios planes para el Capitán Ginyu. Pero primero... Viendo que Barter no quiere seguir luchando, Vegeta acaba salvajemente con su vida. Repito, esto no es así. El que acaba aquí es... El que cae aquí es Jis, no es Barter. Esto va de matar o morir, totalmente. Tras matar a Barter, Vegeta dirige su atención a Ginyu, que se ha apoderado del cuerpo de Son Goku. Y ahí está como Goku se cuela para recuperar su cuerpo. Aunque es un cuerpo muy mal herido. Son Goku corre para impedir que Ginyu realice su técnica del cambio de cuerpo y recupera el suyo en el último suspiro. Sí, vuelves a ser tú. ¡Ojo! Mira cómo está la rana ahí, ¿Quién es el que tira? El que tiraba la rana era Goku desde el suelo, ¿no? Son Goku sospecha cuál es el plan de Ginyu y lanza una rana entre el Capitán y Vegeta. ¿Pero qué es esto? Hostia, ¿qué pasó con el cuerpo de Ginyu? Esa es muy buena pregunta. No recuerdo qué pasa con el cuerpo de Ginyu. Con el Ginyu Rana sí, que ese fue a la Tierra. Y de hecho luego en la resurrección de Freezer cambia de cuerpo. Con Tagoma. Ahora Capitán Ginyu está atrapado en el cuerpo de una rana y Son Goku se ha salvado. Mientras Son Goku la máquina médica para que se recupere. Aún así puedes sentir que Vegeta y los demás están luchando cerca. Déjame, antes de seguir contando la historia, aparta un momento. Vamos a ir atrás a la bifurcación. Vamos a ver. Barter y Ginyu. Derrota a Jis. ¿Y cuál es la otra opción? Derrota a Barter y Jis. ¿Pero y que va por tiempo o cómo? Deberíamos repetir esto. Estamos haciendo un camino secundario y he dicho que quiero hacer la principal. Y ya luego veremos todas las alternativas que hay. Como digo, no sé si esta bifurcación, de hecho. Espérate. Déjame salir. ¡Déjame salir! Quiero ver, ¿esta bifurcación crea otra línea temporal o es una bifurcación que luego acaba en el mismo punto? Si acaba en el mismo punto, pues me da igual una que otra. Efectivamente, si os fijáis en la flechita, acaba en el mismo sitio. Bueno, si acaba en el mismo sitio, vamos a hacerla ahora, ¿vale? Porque no estábamos abriendo una nueva línea temporal, simplemente pues estamos... Simplemente estamos siguiendo la línea original, que bueno, se puede modificar ligeramente. Puede que mates primero a Barter o que mates primero a Jis. Omitimos. Sí, esto lo vamos a omitir, esto ya lo hemos visto antes. Hola. Vale, detalles del combate. Derrota a Barter y Jis. Objetivo secundario. Derrota a Jis sin desviar una bola aplastadora. ¿Yo he desviado alguna antes? Me está dando una Jis tremenda. Vale. Hola. ¿Puede esquivar la bomba de energía o esto golpea siempre? Porque si golpea siempre está muy dura, ¿eh? A verla. Puede esquivarla, vale. Quería saberlo. Vale, ya sabemos que eso puede esquivarlo. Si se acerca le pego, ¿eh? No se ha acercado exactamente, pero bueno. Vale, bueno, prefiero comérmela a hacer otra cosa. Oye, levanta.
Tú. Sí, relájate un poquito, anda. Vale. Prefiero comerme la bola aplastadora esa que esquivarla o hacer cualquier historia a ver si no voy a cumplir la condición esta. ¿En serio? Venga, va. Ahora. Venga, Jis. Vale, me la he comido, no pasa nada, vamos a hacerle. Vale, vamos. Vale, vamos a cargar energía, a ver. Si cojo energía, ¿qué pasa? Venga. Vamos. Ándalo lejos. Uf. Vale, vamos a cargar. Ahora sí, te la vas a comer enterita, que además he cargado energía. Te la tienes que comer enterita, la de Enkidama. Vamos, Jis. Venga, Jis, que vamos al carrer, Uf, y tanto que se va al carrer. Vale, supongo que esto es suficiente, ¿no? Yo no he desviado ninguna bola aplastadora de estas. A ver, vamos a ver qué abre. Uf, pues parece que esto es igual que antes, No, parece que esto ha acabado igual que antes, Sí, esto ha acabado igual, Pues... No me queda a mí claro cómo se desbloquea el otro camino. De todas formas, como los dos van al mismo punto, mira, pues me da igual. Ya intentaré... Ya veré cómo se hace eso, pero no sé. Creo que no está bien explicado esto. Y ahora este arco del planeta Namek, veis que uno va para arriba. Para Freezer, claramente. Y el de abajo parece que termina ahí, ¿no? No sé qué ocurrirá ahí. Nos hemos enfrentado ya a Ginyu, Supongo que lo siguiente ya es enfrentarse a Freezer. Ahora Capitán Ginyu está atrapado en el cuerpo de una rana y Son Goku se ha salvado. Mete a Son Goku la máquina médica para que se recupere. Aún así puede sentir que Vegeta y los demás están luchando cerca. Y Freezer se transforma en su forma final. Mientras tanto, Vegeta y los demás detectan un poder inmenso procedente de un rival y muy superior al suyo. Al tiempo que se queda asombrado por la fuerza de Freezer, Son Goku acaba su tratamiento y se siente plenamente recuperado. Cuando Son Goku llega al lugar del combate, Freezer está a punto de matar a Vegeta. Por fin el combate entre Son Goku y Freezer empieza. ¿Todo bien, chicos? Joder, pensaba que había terminado. Lo siento, Goku. Bueno, ¿y Piccolo? No lo hemos visto, Piccolo. A ver, ahí está el tío. Pero no nos han contado nada de que han resucitado a Piccolo y ha aparecido aquí. Sí, pagará, Gohan, pagará. ¿Vamos a combatir contra Freezer? Sí, joder. Tío, no me entero cómo va eso. Quieto. Tranquilito, Vale, está cargando aquí Freezer. Voy a atacarle antes de que me haga la super. Vale, se ha cubierto, ha hecho una guardia ahí.
Se lo tenemos que colar, ¿eh? ¿No lo he dado? Voy a atacarle porque no sé por dónde viene ni qué me va a hacer ni nada. ¿En serio he fallado otra vez? ¡Pero si yo estaba también haciendo el superataque! ¡El asalto! ¡Vaya hostia, me ha pegado! ¿Goku, te levantas o qué? ¿Vale? Ah, que no puedo hacer... ¿De verdad no puedo hacer la Genkidama? Bueno, atacamos con el modo Sparking, pero... He cargado para hacer la Genkidama. He pedido energía para hacer la Genkidama. Y aquí estamos, sin Genkidama y sin mierdas. Vamos, ataca. Ahora sí, no estás haciendo guardia ni nada. Venga, va, 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 va. No es mala esta. Vale, no es mala, pero todavía está en verde, ¿eh? ¿Cuánta vida tiene? Ven para acá, ven para acá. Joder. Venga, va, 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 ahora sí lo hemos enganchado. Ahora sí hemos enganchado aquí a Freezer. Venga, va. Vale, me está diciendo que lo que tiene que hacer es... Vale, he desbloqueado la ráfaga definitiva, vale. Sí, tengo que tirar la Genkidama, me lo acaba de decir. Vamos, no falles, ¿eh? Vale, 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 vale. Hemos cumplido, hemos cumplido. Vale, esto ha sido el primer asalto contra Freezer. Uy, 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 mira, mira, mira cuántos atuendos. Qué de cositas. Y hemos aumentado la pericia con este Goku. La Genkidama de Son Goku pone fin a un combate largo y extenuante. Nuestros héroes ya pueden descansar. O eso creen, hasta que... Vaya, vaya. Sí, Piccolo-san. Hostias, la de Krillin. Y explotó. Ahí lo tenemos ya transformado. No es la primera vez que lo vemos, porque lo vimos en el What If, en una de las historias alternativas, pero este es el momento de verdad del Super Saiyajin. Y con esto nos vamos a enfrentar a Frieza. Curioso por haber visto morir a Krillin delante de sus narices, Son Goku se transforma en un Super Saiyan legendario. Suenan de nuevo tambores de guerra. Freezer, cuyo cuerpo sobrevive incluso en el vacío del espacio, decide lanzar sobre Namek un ataque tan potente que destruye al planeta entero. Cuando Namek vive sus últimos 5 minutos de existencia, Freezer alcanza por fin el 100% de su poder. Los últimos 5 minutos en Namek, ¿eh? Que fueron 10 episodios, o 12 episodios, o 20 episodios, yo qué sé. Bueno, en este momento se supone que sí, que era el más poderoso del universo. Claro, en este momento nadie había pensado en crear a los dioses de la destrucción y todo lo que vino después. ¿Qué
85%。90。フリーザ。貴様がフルパワーになるのを待っているな。最高の貴様を叩きのめしてからだ。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発保証って終わりにしてたはずだ。 Bueno, esta forma de Freezer tiene más poder, pero es bastante más lenta y consume bastante más energía. Explicado esto en Dragon Ball Super. Hola, Freezer. Hola, Freezer. Ah, que hemos iniciado directamente en modo Sparking con Goku. Perfecto. He hecho eso sin querer, ¿eh? Joder, iba corriendo y le he dado. Iba corriendo con el R2. Joder. Venga. Tranquilito. ¿Qué super técnica tenemos? El super Kamehameha es lo que tenemos. Otra vez me ha pasado lo mismo, tío. Joder, qué mierda. No quería hacer eso. Joder. Noto que a veces tarda en sacar la guardia, eh. Joder. Cuidado, cuidado. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a hacer una carga de asalto? No. Viene a llevarse una paliza aquí ahora. Por listo. Vamos. Te lo vas a comer aquí, ¿eh? No puedes escapar de esto. Es imposible, tío. No puedes escapar de esto, tío. Te lo he tirado en la cara y después de estar golpeándote ahí un rato. Estaba en el suelo tirado. Vamos a hacer el golpe meteórico. Patada. Ah, se ha cubierto. Tío, me ha dado, ¿eh? Ya me he cabreado. No sé qué hace esto, pero... ¡Hostias! ¿Cómo me cheta eso, no? Venga, Freezer. Madre mía. Está pesadito, está pesadito. Te la comes en la cara, te la comes en la cara. Tío, ¿en serio? Venga. Tío, es imposible, tío. No puedes esquivarlo todo. ¡A que me mata! ¡A que me mata! Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando con que me haya matado, ¿eh? Estoy flipando con que me haya matado con esa vida porque me lo está bloqueando y esquivando todo. ¡Es increíble, tío! くたばりぞこない。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。グリーンのことか。グリーンのことか。最長老よ。今すぐシェンロンに頼んでくれ。グリーンザーを除く者たちすべてを地球に送ってくれ。待ってくれその願い。 Bueno, ahora le he pegado una paliza a Freezer, que es que no sé siquiera si me ha tocado, ¿eh? También es verdad que ha sido la cuarta, ¿eh? Ha sido la cuarta porque estaba un poquito roto aquí mi colega Freezer, ¿eh? Madre mía, tío.
Empieza a spamear ataques y se complica una barbaridad. He descubierto que si te vas teletransportando mientras atacas con el Sparky le puedes hacer un combo más largo. También fallo mío. Y claro, la super técnica se la he tirado cuando venía directo hacia mí. El problema es cuando me tiro las super técnicas, que no sé muy bien cómo cubrirme de los discos estos que me estaba tirando. Es que no sé. No sé cómo cubrirme de eso. Haces una guardia normal y ya está, es que no sé. Me está faltando conocer movimientos y cosas de defensa. Dale ahí, que me ha calentado, pero bien. Después de un combate titánico, Son Goku derrota a Freezer. Intento huir de Namek antes de que el planeta desaparezca. Sin embargo, la nave espacial que he encontrado está destrozada y no vuela. Por suerte, sigue a una cápsula pilotada por la fuerza Ginyu y gracias a eso logra escapar de Namek justo a tiempo. Pero la cápsula no se dirige a la Tierra, sino al planeta Yardrat, y Son Goku aprende una nueva técnica. Se ha adelantado ya, ¿no? Contándonos historias de los androides. Bueno, ya está, 60.000 Zenis y hemos terminado el arco del planeta Namek con Goku. Hemos terminado la historia original, bueno, más o menos original. Hemos terminado con la historia más o menos original. Que es la de... Bueno, completa, realmente la única diferencia es que es Barter el que va con Ginyu, no es Jis. Pero luego aquí hay otra bifurcación que veis que termina ahí en el propio Namek. Nosotros nos hemos seguido el camino de derrota con una bomba de energía. ¿Y el otro qué? ¿Y el otro qué? Pues el otro, en el siguiente episodio. Esto lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. Game on.